Facultad me ocupaba prácticamente todo el día, porque excepto el primer año, que durante los primeros meses era más ir por la tarde a las clases, en cuanto empezaban las prácticas, prácticas por la mañana, clases por la tarde, con lo cual estabas allí casi todo el día. Después de haber terminado la carrera, hicimos un grupo de amigos que nos hemos estado viendo todos los años para cenar en Navidad o para algún otro evento, alguna boda, etcétera, etcétera. Lo bueno es que durante la carrera, al ser una carrera multidisciplinar, siempre cualquier cosa que pudieras hacer quizás pudiera estar relacionada con medio ambiente, ¿no? Es decir, no tenía que ser todo gestión de residuos, o tenía que ser gestión del agua, o tenía que ser edafología, o tenía que ser zoología, o tenía que ser... Sino que hubo alguna que otra asignatura que quizás sí que me permitió ver un futuro que, si no relacionado 100% con el medio ambiente, sí que pudiera tener cierta relación, ¿no? Como era la gestión de los proyectos. Siempre nos, o al menos yo recuerdo eso, como decir, oye, sois unas personas que habéis estudiado bastantes asignaturas, con lo cual sois multidisciplinares. Vuestro rol va a ser participar en equipos multidisciplinares, que si bien vais a ser parte de ellos, o lo vais a poder dirigir, porque vuestro vocabulario os va a permitir entender a un biólogo, entender a un químico, entender a un edafólogo, entender a un ecólogo. Hice la mili, estuve 6 meses en una unidad que se llama Fuerza de Acción Rápida, y al llegar allí, lo primero que me dijeron fue: ¿usted qué ha estudiado? Y yo dije: ambientales. Pues yo, en cuanto dije ambientales, automáticamente me dirigieron a la unidad NBQ, que es nuclear, biológico y químico, y durante 6 meses pues estuve gestionando lo que era la parte medioambiental de la unidad. El caso es que después de 6 meses yo terminé mis prácticas como alférez y no había nada donde trabajar. Conseguí un libro donde aparecían empresas que tenían relación con medio ambiente y encontré una en la que mezclaba medio ambiente y NBQ. Era lo que yo había hecho en el ejército. El caso es que, bueno, pues entré en esa empresa que se llamaba Servicios y Proyectos Avanzados, en noviembre del 99, pues 3 meses después de haber terminado mis prácticas como alférez. Después de esta primera empresa, que fue Servicios y Proyectos Avanzados, pasé otro año y medio en otra empresa pequeñita, y después de esa empresa pequeñita, en 2008, pues recibí la llamada de Indra. Indra es una empresa multinacional, quizás muchos de vosotros conoceréis. Pasé 13 años y medio de mi carrera profesional desarrollando múltiples proyectos de los más variopintos. Y la verdad es que como responsable de proyectos me ha permitido trabajar en equipos multidisciplinares. Con lo cual, bueno, pues eso me recordaba un poco a la carrera. Y bueno, pues al final, todo esto que estudié me ha permitido el poder desempeñar estas funciones dentro de una empresa tan grande como Indra. Hemos hecho laboratorios forenses para la Agencia Europea de Defensa, que luego se han desplegado en Afganistán, pues para analizar huellas, para analizar muestras. Era como un CSI, salvando las distancias, pero en un módulo, en módulos desplegables. Dentro de IvaTech tengo que decir que, bueno, pues hemos ganado últimamente contratos importantes como un laboratorio móvil biológico para ejércitos de tierra, lo que son los sensores químicos, radiológicos y biológicos para las fragatas F-110 de Navantia. También se han hecho la integración de sensores de gases para las corbetas que Navantia ha construido para Arabia Saudí. Y luego una serie de desarrollos de I+D que nos están permitiendo tener una tecnología propia. Bueno, el equipo que tenemos aquí justo detrás no deja de ser una tecnología de plasma frío a presión atmosférica que va a permitir una descontaminación, una limpieza de superficies que pueden estar contaminadas. Si hablamos, por ejemplo, del COVID,
¿no? Tanto de agentes biológicos, porque al fin y al cabo el COVID es un agente biológico, como de agentes químicos, ya sean simulantes o sean agentes reales, sin necesidad de agua, sin necesidad de reactivos, sin necesidad de consumibles, con lo cual a través de del área ambiental, a través de una corriente eléctrica, vamos a conseguir esa descontaminación de las superficies. Las capacidades, las cualidades que debería tener una persona que trabaje en una empresa como esta es, lo primero es trabajo en equipo, porque si no sabes trabajar en equipo es muy difícil que un proyecto se pueda llevar a término. El liderazgo también es importante, no solamente el liderazgo de la persona que lleva el equipo, sino un liderazgo propio de saber decir, pues aquí estoy yo, tienes que ser proactivo, no tengo que esperar a que me manden a hacer cosas, sino que si yo veo algo que puede ser beneficioso para el proyecto o para la empresa, decirlo, no callarse. Si yo he aprendido algo de estos años, algo es que no, el jefe de proyecto no siempre lleva la razón. Aunque luego tenga que tomar esas decisiones de seguir adelante por un lado o por otro, pero el equipo es importante a la hora de tomar o de exponer ideas. Con lo cual, la gente que trabaja en Ivatech, pues es una persona que tiene ideas propias, que tiene proactividad, proponer sus soluciones, bueno, pues en algún momento serán aceptadas, otras no, porque tienes que tener en cuenta muchos factores antes de tomar una decisión al respecto de esas ideas. El sector, dentro de lo que cabe, pues goza de buena salud, se está invirtiendo en este tipo de soluciones, que más que de ataque, es de prevención. Lo que nosotros definimos o desarrollamos son soluciones de prevención, de protección de las personas. El consejo que les doy a los alumnos actuales es que se esfuercen, que el esfuerzo, como yo digo a mis hijos, tiene su recompensa. Si el responsable superior que tienes en el proyecto o director de la empresa en la que trabajas ve que la persona que está en su equipo se esfuerza, eso se ve. Pero si esa persona que está trabajando pasa desapercibida o mira, yo no quiero hacer ruido y tal, también eso se observa, con lo cual la trayectoria profesional que una persona pueda tener que se esfuerza o que no se esfuerza va a ser totalmente diferente. El esfuerzo, las ganas, el compañerismo y el trabajar en equipo, el saber trabajar en equipo, el saber escuchar, escucha activa, y el saber proponer ideas que tengan sentido.